Muy buenas tardes, mi nombre es Dana Morales y estamos aquí en compañía de mi equipo de mujeres y el equipo editorial de Manos de Aguirre en la Feria Internacional del Libro en Nueva York, la CUE 2019. Pero no estoy sola, como siempre lo he dicho, tengo a mi equipo, quien es María Auxiliadora Medina, a Blanca Iris Luria, a Ani Osandón, y tenemos a invitadas que han viajado desde Chicago. Tenemos a Magdalena Márquez, la dama de hierro. Tenemos a Toni Xiomara, mujer osada. Y a nuestra Janet Hernández. Y su obra es Fortaleza Inquebrantable. Así que estamos aquí con ellas y les vamos a hacer algunas entrevistas que nos compartan cuál es su obra, por qué su obra, cuándo nació esa idea de tener su obra. Y vamos a entrar en tema con ellas. So, aquí una de mis colaboradoras va a empezar con este tema. Okay, buenas tardes nuevamente, señora. Y darle nuevamente agradecimiento al señor de México que nos está dando esta oportunidad de dar nuevamente esta conferencia, ¿verdad? Para darnos cuenta más de nuestra compañera escritora. Y a mí me gustaría preguntarle a la señora del libro La Mujer Osada. ¿Qué le motivó a escribir este libro y cuáles fueron sus expectativas para poder lograr y llevarlo a cabo? Bueno, lo que me motivó fueron mis hijos. Son la base principal de la familia y también el valor de nosotras las mujeres que a veces no lo damos. El hecho de ser humildes no quiere decir que nos dejemos pisotear por cualquier persona, que nos diga que no podemos hacer las cosas cuando nosotros sabemos que podemos hacer eso y mucho más. El motivo de esto fue un sueño que yo tenía desde niña, desde los 6 años, cuando empecé a leer y escribir. Fue lo que me llevó a hacer esto para salir adelante, para el valor de nosotras como mujeres, el ver que sí podemos, que somos fuertes y podemos hacer las cosas sin importar el qué dirán y el por qué. Porque nadie vive tus sueños, nadie vive tus cosas, más que tú misma, tú tienes la que toma decisiones, la que decide lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. ¿Qué dificultades hubo? ¿Quién la motivó a escribir su libro? ¿Cómo fue encontrando la posibilidad del camino para escribir su libro? Los retos que tuve fue primero la familia, que es la que
supuestamente te apoya, te dice que puedes salir adelante, pero muchas veces te opaca. Te hace sentir menos, te dice que no puedes hacerlo, hace creerte que no sirves para nada, que no puedes hacer las cosas, pero cuando tú descubres tu potencial y te das cuenta que puedes hacerlo, lo haces. Y te das cuenta que las cosas no son como la gente te lo dice. Tengo una pregunta para mí. La pregunta es algo tan simple que, ¿qué significa posada? Bueno, me gustaría que lo explicaras más ahí al público, porque hoy mismo tenemos a una persona que tiene un libro y dice, yo quiero libro solamente porque dice, ¿qué significa posada? Yo no sé qué es posada. A veces no estamos amplios en ese tipo de vocabulario, pero ¿y por qué decidiste ese título para tu obra? Mujer osada es una mujer valiente, una mujer que lucha, que no se detiene. Es una mujer que cree en sí misma y tiene la fuerza y el valor de decir, yo puedo hacerlo sin que tú me digas que no. Porque yo soy fuerte, el cual viene mezclado con el nombre de Xiomara, que significa mujer fuerte, mujer independiente, mujer sin importar el que digan ni el que dirán. Solo eres tú y nadie más. Ok, señores, y ahora le vamos a dar una breve reseña de quién es esta mujer osada, de dónde salió esa mujer osada y de dónde vino esa mujer osada. Antonio Hernández nació en el estado de Guerrero, México. Sus padres, Humberto Hernández y Elena Rodríguez, que se dedicaba al campo y a la agricultura. Es la mayor de 5 hermanos, quien a su vez fue como una segunda madre para ellos, porque desde pequeña los cuidó y educó mientras su madre trabajaba para traer el sustento a casa. Debido a que la ausencia de su padre era notoria por el alejamiento indefinido por motivos laborales, desde pequeña su padre solía llamarla Tony, como seudónimo de Antonia, que ella le encantaba y el día de hoy es conocida como ese seudónimo. Bueno, ya sabemos quién es Tony y nuestra querida Aña tiene algunas otras preguntas para Tony, así que prepárense, chicas. Quisiera saber, Tony, después de escribir tu libro, ¿cuál es la mayor satisfacción que tú has sentido respecto del producto ya como tal? Después, yo sé que hay un proceso antes de escribirlo, durante la escritura en sí, la construcción. Luego viene el nacimiento, ¿no? O sea, la gestación del nacimiento, y luego ese hijo, como metafóricamente le llamamos a los libros. ¿Cuáles son esas satisfacciones que te ha dado tu obra después que se plasmara? ¿Dónde está esto? ¿Dónde ya apareció? ¿Cuál es esa mayor satisfacción que tú has tenido con respecto de tu libro? La satisfacción más grande que he tenido es que los sueños sí se cumplen, que son reales, pero que también tienes que poner empeño en lo que tú quieres y no importa el tiempo que te tomes ni las decisiones que tomes, simplemente enfócate en lo que quieres, ámalo y hazlo de corazón, porque es la única forma que se te puede hacer realidad tu sueño y sentirte satisfecha con cada uno de tus logros. Podríamos decir entonces que la mayor satisfacción es que el libro se haya hecho físico, que se haya materializado y tú lo puedas tocar, abrir o leer. Efectivamente, es una esencia que está palmada ahí y que es tuya nada más, que quieres que alguien más lo conozca, sepa de qué se trata y que se identifique con él. ¿Algún lector o lectora del libro te ha dado alguna retroalimentación, feedback con respecto a la lectura del mismo? Hasta este momento no. Te voy a preguntarle, Tony, cuando yo oí el nombre de Tony, creí que era un varón. Y yo, wow, Tony, pero la veo que es una mujer. Y muy guapo, por cierto. Gracias. ¿Qué significa ese nombre? Tony, en cierta forma, ese nombre me lo dio mi papá cuando era niña. Porque soy la mayor de 5 hermanos y todos consideran, incluso mi mamá, me consideran un hombre. Porque soy la que tiene la fuerza, soy la que decide y soy la que hace las cosas. Para ella es que mis hermanos son las mujeres y yo soy el varón de la mujer. Por eso es muy interesante. Está muy puesto el título del libro. Por ese seudónimo, por el seudónimo que le dio su mamá.
de Tony, ya nos compartiste y ya dijiste que nadie te ha dado un feedback todavía de tu libro, pero ¿cuándo es el momento exacto de que tú dices quiero publicar? ¿Cómo encuentras a la editorial? ¿Eres recomendada por alguien? ¿Y qué confianza te da tal editorial? Porque sabemos que hay varias editoriales alrededor del mundo. Bueno, en esto fue algo increíble porque justamente yo estaba pasando una situación difícil en ese tiempo. Conocí a una persona que me levantó de ese momento de la tristeza que yo pasaba. Y en un brunch conocí a Janet. So, gracias a Janet, yo los conocí a ustedes, que fue quien contactó a Alejandro. Y Alejandro fue que tuvimos la conversación. Después te conocí a ti, hubo mucha química y también eso fue lo que me llevó a hacerlo. Aparte de que yo estaba pasando por una situación tremenda, que había perdido mi trabajo. Y dije, creo que este es algo de lo bueno que yo puedo conectar, de lo malo que me está pasando. Para mí fue como una luz de algo que yo quería hacer del tiempo. Con respecto al título de tu obra, Una Mujer Osada, ¿no? O sea, la palabra osada viene de osadía, me atrevo a. Una mujer atrevida, podríamos decir también, en el buen sentido de la palabra, porque a veces se confunde por ahí con otro adjetivo de no muy positivo, por así decirlo, ¿no? Qué atrevida, o sea, porque usas un escote o que quieres capaz de hacer cosas que nadie más hace. Esa es una atrevida, a veces como sinónimo de grosera. Pero aquí yo, por supuesto, que sé perfectamente a qué alude tu título de Una Mujer Osada. Una mujer atrevida, una mujer arriesgada, sin riesgo no hay vida. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es el mayor atrevimiento, tomando en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, de Tony Xiomara en su existencia. Lo más atrevido es tomar decisiones que nadie puede tomar por ti. Eso es lo más atrevido para mí. Decir lo voy a hacer, porque lo voy a hacer, no importa lo que sea. Porque si algo tiene solución, hay solución para eso. No hay nada del por qué no puedo. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Tenga respuesta o no tenga respuesta, está ahí y es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Pues no, ya, una especie, una pregunta. Dígame una cosa. ¿Piensa seguir escribiendo? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo de vida lleva tu obra? Acá en el plano físico, porque interiormente yo sé que mucho tiempo, pero ¿cuánto lleva tu libro aquí como nacido? Mi libro nacido, por lo decir, está reciente porque lo dimos a conocer precisamente el 10 de marzo, que fue Alejandro y Nana para Chicago. Soy fue donde lo dimos a conocer oficialmente, junto con mi compañera Janet. Son las dos, fue el nacimiento de nuestros bebés. Este año. ¿Y a dónde lo puede encontrar la gente? Por ejemplo, no me refiero a Amazon ni a las librerías, sino que tiene alguna página en las redes sociales donde se pueda, comentar. Pueden encontrarlo en Facebook, Instagram, por mi nombre. O mi número de teléfono también, lo pueden encontrar en Facebook, Instagram y WhatsApp también, directamente conmigo. Okay, perfecto. ¿Te gustaría dar tu número para todas las personas que nos están escuchando en Nueva York, en Chicago y en todos los estados? Te puedan contactar directamente para que adquieran tu obra y se los mandas autografiado. No es mejor contactarla ella directamente porque ahí le ponen un mensajito de positivismo. Por supuesto, mi número de teléfono es 773-991-9897, igual con Tony Xiomara. Así que le escucharon, queridos oyentes que nos están sintonizando por ahí, y bueno, vamos a seguir adelante con otra entrevista. A ver, chicas, las dejo escoger, tenemos de dónde escoger. Yeah.
Vámonos así, con la izquierda terminamos allá. A mí me gustaría, a mí me gustaría hacerle unas preguntas a María Magdalena. Ese nombre se ve como muy novelesco, muy poético, muy, qué sé yo, muy artístico, me gusta. Bueno, de hecho es un nombre que viene de la Biblia, María Magdalena. No, 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 la llorona, la llorona, la llorona, la llorona, María Magdalena era una mujer osada, exactamente, muy osada, muy inteligente. Así es, no, dice Magda, usted me llama Magda, y María Magdalena Márquez nació el 13 de julio de 1969 en Chihuahua. Chihuahua. A muy corta edad aprendió que los valores familiares, el trabajo duro y la dedicación son los valores más importantes para ser feliz. Magdalena creció en un hogar humilde. A su corta edad entendió que si quería una vida mejor, lo tendría que hacer por ella misma. Desde que entró a la universidad siempre le ha gustado que la llamen Magda, de cariño. Actualmente la mayoría de las personas la conocen con ese bello seudónimo. Ella es la hija primogénita y la única de los cuatro hijos que terminó una carrera universitaria. Su padre solo cursó hasta el tercer grado de primaria y su madre terminó solamente en primer grado. A mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que, a pesar de que no viene de una familia educada académicamente, digámoslo así, ¿cómo llega usted a prepararse, a tener la carrera que tiene? La clave fueron las becas. Y de hecho, estoy escribiendo un próximo libro que habla de eso. ¿Cómo puedes llegar a tener tus estudios académicos por medio de becas? Y desde la primaria yo siempre he tenido becas, luego la secundaria, la universidad. Llego acá a Estados Unidos y tengo 3 maestrías, todo por medio de becas. Y muchas veces yo le digo a la gente que no hay excusas, porque a veces esa es una de las excusas, que no tenemos el idioma, que no tenemos papeles, que no tenemos dinero, y solamente son excusas. Porque el que quiere de verdad puede, los recursos ahí están, estamos en el país de las oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Vamos a tener que hablar más acerca de eso, porque tengo muchos estudiantes que andan buscando esas oportunidades. Sí, y de hecho por eso estoy escribiendo ese próximo libro, porque es lo que yo quiero hacer. Soy maestra de las escuelas públicas de Chicago y veo la necesidad que hay, que tanto recurso que hay no los aprovechan. Niños inmigrantes, niños incluso nacidos aquí, ciudadanos, no saben de esas oportunidades, y si ese dinero no se toca, se pierde. Ese dinero son nuestros taxes. Ese dinero nos corresponde a nosotros, a la madre de familia, a los padres, a todo el mundo. Ese dinero es algo que ya pagamos. Entonces hay que aprovecharlo, porque qué mejor que la educación. Bueno, Magda, a mí cuando yo vi el título de tu libro, me llamó mucho la atención. ¿En qué sentido? En que, no sé si ustedes se acuerdan de Margaret Thatcher, la primer ministro del Reino Unido, ¿no? Por allá por los años 70, 80 y parte del 90, y ella le llamaban la mujer de hierro. ¿Tú te acordaste de ella? ¿Tienes alguna identificación con la personalidad de esta señora? Cuéntanos y háblanos, por favor, del origen, cómo surge el título de la dama de hierro en Margaret. En realidad yo no sabía de, sí sabía de Margaret Thatcher, pero no sabía de su apodo, ¿verdad? Y incluso algunas personas me han dicho que hay un programa, que una novela, que no sé qué. Pero bueno, yo sí sabía de Margaret Thatcher. Sí me identifico con ella en ese aspecto de que yo sí me considero muy fuerte. Y la palabra hierro, pues, ¿qué me dice? La palabra hierro es fuerte, que nada te derrumba, todo, no importa lo difícil que aparezca, siempre va a haber una solución. Y también recuerda tú que el hierro a través de la alquimia se puede convertir en oro. Exacto, exacto. Y ahí hay una metáfora muy, muy poderosa para... Y como dicen, ¿no? Las monarquías, los diamantes, todos somos un diamante en bruto. Imagínate el hierro convertido todavía en oro. Pues, mucho que mejor. ¿Qué mejor? Magda, yo creo que tocas la violencia doméstica. Sí.
Ya hace rato nos compartiste que también viviste violencia doméstica. ¿Cuándo tú decides salir de ese círculo? Que sé que son puntos que los compartes aquí en este libro. ¿Cuándo tú decides salir de eso? ¿Qué es lo que te impulsa, aparte quizás de tus hijos? Siempre lo quise hacer y no tenía la fortaleza, la fuerza, no tenía para hacerlo. Pero lo que de plano me hizo a mí decir hasta aquí fue cuando caí en el hospital. Era de correr mi vida o ahí me quedaba. No tenía opción, de verdad. Caí en el hospital, fue una la golpiza más horrible de mi vida, pero casi pierdo la vida. Entonces yo dije, ya es tiempo, no voy a esperar. Si no lo hago ahorita, ya no tengo otra oportunidad. Ahí sí que dije, corre por tu vida y lo hice. Fue cuando me llegó el de plano, o sea, porque sí, fue una etapa de mi vida muy larga. No culpo a nadie más que a mí misma. La culpa era mía en realidad porque yo lo permitía. Y yo les digo a esas mujeres que están sufriendo este tipo de violencia doméstica, ya sea emocional, intelectual, económica, la violencia existe de muchas maneras, no solamente física. Así que si estás sufriendo este tipo de violencia, tú di ya no más. Tú eres la que tiene la última palabra. Magda, tú ahora tú puedes contar eso y lo haces muy así, como muy fluido, ¿no? Y hasta con una sonrisa en tu rostro. A mí me gustaría saber ahora que tú estás invitando a las mujeres que podrían padecer de cualquier suerte de violencia, que tú ya estás preparada por experiencia para apoyarla. Tú cuando tomas la decisión del stop, ¿tú estabas asesorada, te acompañabas terapéuticamente? ¿Cómo fue que porque una experiencia límite, como estar por ejemplo en el hospital, te puede hacer un remesón de conciencia? Sin embargo, a veces la fuerza, está la depresión emocional, ¿no? Como estrés postraumático y todo eso, ¿cómo es que tú estabas acompañado? Cuéntame. En realidad, yo busqué ayuda en los hospitales, en algunas agencias, pero no tenía la respuesta que yo estaba buscando. Y me frustraba mucho, porque no, en realidad no encontraba esa ayuda que yo buscaba. Sí la ofrecían, pero no me satisfacían. Aparte que me daba unas citas bien esporádicas y yo quería algo inmediato, quería una cosa que era de tantos años, pero yo lo quería arreglar. Así que sabía que no podía y la paciencia no la tenía. Entonces lo que yo opté, me refugié en los libros. Este fue mi refugio y ahora lo digo y lo digo con orgullo de alguna manera, pero al mismo tiempo es como, no sé, como que no tiene sentido, pero yo a veces, yo ahora digo, mi pena y mi dolor era tanto que terminé con tres maestrías. O sea, imagínate, si yo me refugié en los libros y termino con tres maestrías, ¿cuál era mi dolor? Era muy profundo. Yo me refugié en los libros, gracias a Dios. Mucha gente se refugia en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en comer, en cosas negativas. Yo me refugié en cosas positivas. Sí, yo quisiera, me gustaría hacer una acotación a eso que tú estás diciendo, porque ella está hablando de un poderoso mecanismo que tenemos los seres humanos y que a veces somos súper inconscientes del mismo, y que se llama sublimación. Y también se llama resiliencia, desde otra perspectiva. La sublimación es hacer de tu dolor una obra de arte. O sea, tú a través de la escritura, a través de tu maestría, de tu propia educación y tu autodesarrollo, fuiste capaz de transformar esa experiencia dolorosa en una obra de arte que es ahorita tu vida, ¿no? Exacto. Y también, ¿por qué no decirlo? O sea, la resiliencia en ti, sufriste una crisis, pero saliste fortalecida de la misma. Exacto. Eso es bueno que lo sepa la gente que está escuchando. Y no nada más ahí, porque en realidad yo me sentí egoísta. Yo cuando me di también cuenta que dije, ok, yo tengo mucho poder, tengo mucho conocimiento, tengo mucho para dar, qué egoísta soy. Porque hay tanta mujer allá en la calle que tiene la misma experiencia o peor que yo, y no hay alguien a lo mejor que se identifique con ella y lo pueda ayudar. Yo dije, yo tengo algo para poder ayudar a los demás y lo voy a hacer. Fue cuando dije, lo puedo hacer. Y yo cuando me di cuenta que yo con todo lo que traía allá de experiencia, educación, todo, me estoy enfatizando en lo educativo, pero tenía muchas otras herramientas. Soy personal trainer y empecé a dar eso a la mujer, porque yo, a mí lo que me ayudó fue mucho el ejercicio. Me enfoqué en hacer ejercicio, eso me hacía, me daba fortaleza, me hacía sentir feliz, sacaba todas esas endorfinas que ya quería más, te vuelves adicto, quieres más. Entonces yo puedo dar eso a las mujeres.
Y eso empecé a darlo y me empezó a dar una satisfacción de tal manera. Yo puedo hacer más que eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con un libro. ¿Por qué no? Dando talleres, hablando abiertamente del tema, porque a mí yo no me daba pena. Yo no quería hablar del tema. Me daba vergüenza y ¿cómo es posible? Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque es la única manera que vamos a hacer un impacto. Marta, ¿cómo te sentiste en tu primera sesión de compartir lo que fue tu vida en general y tocando la violencia doméstica? Por ejemplo, yo la primera vez, no sé si será todo, es que la memoria y no todos los recuerdos que tienen al presente te pones a llorar. Entonces, creo que nos vamos a ir a un corte, tenemos 5 minutos, me gustaría que nos compartas rápidamente cómo te sentiste. Mira, la verdad, yo les recomiendo a la gente y les digo, si quieres sanar, escribe un libro. Porque para mí, eso revivir tantas cosas tan íntimas me ayudó a sanar, más que hablar con psicólogos, ir a terapias, hacer tantas cosas, me ayudó, ¿verdad? Y esa fue una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo no fue fácil. Yo también lloré. No quería, de verdad, yo no quería hacer la presentación del libro porque ya sabía. Y nomás empecé a hablar y más que tenía mi familia, mis hijos, la gente más cercana a mí estaba ahí y no pude, o sea, yo dije, ya lo superé, yo lloré tanto que ya no tengo lágrimas. Hice honor a mi nombre como no tiene ni idea. Lloré, lloré como María Magdalena y ya se acabó todo, pero en realidad no. Cuando me presenté ahí, apenas me paré, dije, oh, ya sabía. Ya, pero fue muy bonito porque hubo una conexión con la gente, me vieron que tan humana soy y que a veces alguna gente se intimida porque, ay, tienes licenciatura, tienes esto. Son como cualquier otra persona, no son ni mejor ni peor que nadie, somos una, soy una persona que día a día sufro y batallo y conmigo misma, ¿no? El espejo es como el que tengo que competir cada día, y cada día es una batalla. Ok, perfecto. Bueno, ya escuchamos a la dama de hierro. Nos vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar con quien nos falta, que nos va a hablar de lo que es el fortaleza inquebrantable, que es Janet. Nos va a compartir más. Le vamos a hacer todas las preguntas diferentes, pero más preguntas para que nos sigan compartiendo acerca de su obra, acerca de quiénes son ellas y para qué, dónde están y para dónde van. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir y sintonizarnos hoy en este tiempo de entrevistas de la Feria Internacional del Libro en Nueva York. La CUE 2019. Y regresamos. Comerciales.
Y regresamos a nuestra entrevista de la Feria Internacional, la CUE 2019 en el Bronx, New York. Seguimos acompañadas de nuestras autoras y escritoras que vienen desde Chicago y, por supuesto, mi equipo que siempre me respalda, aparte del señor Aguirre y el técnico Antonio Aguirre de México, saluditos, y a las dos muchachas que nos están ayudando a
hacer estas preguntas a todas nuestras autoras y escritoras, a Blanca Iris Loría y a Ani Osandón. Ania Osandón. Así que Ania, creo que desde hace tiempo, desde que empezamos esta entrevista y la feria, tenemos como que problemas técnicos y de pronunciación en nuestros apellidos. Pero bueno, lo importante es quiénes somos, de dónde somos, dónde estamos y a dónde vamos y qué queremos compartir con este mundo. Vamos a seguir con nuestra entrevista y hoy vamos a entrevistar a nuestra querida Janet Fernández y nos va a hablar más de Fortaleza Inquebrantable. ¿De dónde viene este nombre? Conozco a Janet desde la primera vez que me mandaron el borrador de este libro. Es una admiración tremenda de mí hacia ella, pero bueno, voy a dejar que mis asistentes le pregunten las preguntas que quieren saber de esta obra, quién es Janet y qué hace Janet. Así que, Ania y Blanca, les dejo a Janet en sus manos. Janet. ¿De dónde viene Janet? Vengo de Chicago. Sí, no, pero tu lugar de origen. Ah, mi lugar de origen. Yo nací en Chihuahua, México. Teníamos dos de Chihuahua, ¿ok? De la tierra de los tarahumaras. Sí, sí. Ustedes son de la tierra del pie, pero tarahumara quiere decir pies melosos. O sea, ustedes van al mil. A mil por hora. Por hora. ¿Qué trae en el corazón una persona que viene de la tierra de los tarahumaras con todo el significado que tiene esa cultura en ese pueblo, recordando que estamos hablando de la sierra, que estamos hablando de ese tren que hace ese recorrido magnífico por ese lugar de México? ¿Qué trae en el corazón? Pues como el título del libro lo dice, ¿no? Esa fortaleza, esa valentía, ¿no? esa que nada te puede quebrantar. Es algo que realmente está plasmado en ese libro, como el nombre lo dice. Realmente tenemos esa fuerza, esa fortaleza, de no quebrarnos por nada. La fortaleza inquebrantable es realmente un nombre que para mí significa mucho. Significa mis propias experiencias, todo lo que he vivido. ¿Será que fortaleza inquebrantable es como el resumen de haberse quebrado muchas veces antes? Exacto, es como el resumen de tantas adversidades que tuve que pasar desde muy pequeña edad, desde los 6 años. Mis padres se separan a los 13 años, yo me decido irme de casa, yo pasé por muchas situaciones. Y durante ese tiempo, durante esa época, pues pasé por diferentes dificultades, diferentes adversidades, que tuve de alguna u otra manera irlas superando yo sola. Sola porque no tenía una familia que estuviera ahí para apoyarme, una familia que me orientara. No tenía personas que estuvieran a mi alrededor. En mi camino me he encontrado personas que sin ser de mi sangre, sin ser nada mío, me ayudaron, pero también encontré personas que realmente fueron crueles conmigo. Entonces creo que de ahí sale el título de fortaleza inquebrantable. Que ninguna de las adversidades por las que yo pasé fue capaz de quebrarme, porque así hubiese estado en el piso a lo mejor alguna vez. De ahí me levanté muchas veces para poder continuar y poder hacer lo que yo quería y poder llegar hasta donde he llegado. Janet, tú dices, no tenía contención física alrededor mío. ¿Será que tenía una contención invisible? ¿Será que tenías algún sistema de creencia o algo que te sostenía para poderte ayudar a avanzar en tu recorrido que tú misma dices estaba sola y muchas veces me caí, pero de ahí me paraba? ¿Cómo, de dónde sale esa fuerza inquebrantable? ¿Es solamente por el sí mismo o por otra cosa más? Yo creo que esa fuerza o esa fortaleza inquebrantable sale de lo más profundo de mi interior. O sea, así que a veces uno piensa que realmente uno no tiene esa fuerza, pero cuando tú realmente te reconoces y te das cuenta que tienes el poder dentro de ti, lo encuentras, porque muchas veces no es que no lo tengas, es que simplemente lo has perdido en algún momento de tu vida. Y cuando tú te das cuenta y lo encuentras, te das cuenta realmente de lo que eres capaz de lograr, de lo que eres capaz de hacer. Eso que está diciendo ella a mí me parece de una relevancia extraordinaria, porque la verdad es que ella está hablando como de una recuperación de una herencia, es como si se hubiese perdido algo y cuando tú lo recuperas, nadie pierde algo que es tuyo, o sea, lo extravías por un tiempo, pero luego lo tienes dentro y te das cuenta que lo puedes sacar, recuperas la herencia y comienzas a avanzar de nuevo en la vida.
O sea, lo hiciste por ti misma. Por mí misma. So, esa fuerza, ese poder estaba ahí. Desde pequeña estaba ahí y los miedos que yo sentía, porque era una niña, me impedían verlo, ¿no? El siempre estar atemorizada, una niña que estaba llena de miedos, que siempre estaba asustada, que no era capaz de ver realmente ese poder que tenía dentro de ella. Y poder darse cuenta de lo que era capaz de lograr con ese poder. Con ¿cuál era tu mayor miedo? ¿Cuál era? Mi mayor miedo cuando era pequeña es como el día que mi papá se fue, por ejemplo, que se fue y no regresó. Mi mayor miedo cuando yo era pequeña es que cada vez que mi mamá salía de la casa, yo decía, no va a regresar, no va a regresar. Entonces, cada vez que se iba, yo tenía ese miedo. Como mi padre se había ido un día y no había regresado, cada vez que ella salía, yo decía, ella no va a regresar. Entonces, ese era mi temor más grande, estar sola. Yo creo que era uno de los miedos más grandes que yo tenía, el enfrentar el mundo sola. Que al final de cuentas, tuve que terminar enfrentándolo yo sola, porque un buen día decidí irme de mi casa y no regresar más. Entonces, creo que al final de cuentas, eso fue lo que me llevó a yo tomar esa decisión de no quiero estar más aquí, yo necesito buscar ese poder que había perdido, yo necesitaba buscarlo, y para eso necesitaba estar lejos de mi familia, alejarme y buscarme yo misma. En el camino me había perdido y necesitaba encontrarme. Tú, como autora de este libro, ¿cuál sería para ti el antónimo del miedo? Si tuvieras que dar una oposición, una palabra que se contraponga totalmente a lo que es el miedo, ¿qué palabra elegirías tú, según tu experiencia de vida? Yo creo que sería el miedo te puede limitar o te puede paralizar, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida me sentí paralizada por el miedo, pero también en algún momento de mi vida sentí que ese mismo miedo que una vez me paralizó, me impulsó, porque por una diferentes etapas que yo pasé, en una etapa donde estaba corriendo peligro la vida de mi hijo, yo estaba muerta de miedo, pero yo dije, o te quedas aquí, o realmente haces algo para salvar a tu hijo. Entonces el miedo me impulsó en ese momento, que tanto me había paralizado. En ese momento el mismo miedo me impulsó a yo actuar y a yo poder salir de la situación en la que estaba viviendo. Entonces sería, no sé, el miedo, no te dejes paralizar por el miedo. Realmente el miedo lo puedes usar como un mecanismo de defensa, no a tu favor. Si tú te das cuenta que realmente el miedo puede ayudarte, te puede servir para que tú puedas salir de situaciones que ni siquiera tú misma te puedes imaginar. Tengo una pregunta. ¿Alguna persona ha leído su libro que usted diga, me ayudé con lo que he escrito dentro? ¿Ha tenido alguna referencia? Que sí, he tenido como un paso libro de Santos. Sí, he tenido muchas. De hecho, en el libro están escritas algunas, pero después de que el libro salió impreso, he recibido muchas, varias referencias de personas que lo han leído, incluso a colectivos o organizaciones que en Colombia lo han leído. Me han dado feedback diciendo: a nosotros ya eres como nuestra ave con eso. O sea, volviste a renacer, so, ella ya me gustara con ese nombre, volviste a renacer después de todas las adversidades que escribes en el libro. Es así como verte renacer nuevamente y verte ahí donde estás, ahora dirigiendo una organización para nosotros que es nuestra vez. Definitivamente, fíjense que habla sobre los feedbacks, yo soy una prueba de ello, porque Monse, una muchacha que estuvo en tu presentación, ella me contactó en las redes sociales y me dijo que nos felicitaba, ¿no? Como soy la prologuista de la obra de Janet, entonces nos felicitaba y dice que, pues como ella lo dice, que es Janet es el ave fénix, entonces yo estoy de acuerdo en todos estos feedbacks. Pues, Janet, sin duda alguna, es fortaleza inquebrantable. Bueno, chicas, pues les agradezco de todo corazón. Tenemos técnicos por aquí marcándonos el tiempo, ya saben, el tiempo es oro. Sobre una pregunta más, podemos seguir más adelante, mañana, en nuestra conferencia. Mañana me pregunto. Y bueno, vamos a seguir avanzando. De mi parte, chicas, muchísimas gracias por volar desde Chicago a New York, por venir a compartir sus obras con nosotros y con nuestra audiencia que nos sigue día a día. Pues, nada más y nada menos en esta magnífica feria, la Feria Internacional del Libro, la FUE 2019, una vez más, discutiendo. Y bueno, ya para cerrar, chicas, me gustaría que les den una despedida a nuestras autoras y escritoras. Bueno, yo, gracias a todos por compartir sus historias, de todo siempre aprendemos. Yo me llevo una gran experiencia, una gran
sabor de boca, porque realmente son historias importantes las que dicen. A mí me gustaría decir que cuando los seres humanos hablamos desde la experiencia, todo se vuelve más válido, más creíble, más inspirador. Y ciertamente cuando eso llega a la otra persona logra también hacer el cambio que tú hiciste, Así que bueno, solamente gratitud a estas tremendas mujeres en este empoderamiento de las mujeres acá en la CUE 2019. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y seguimos con nuestra entrevista ahora con nuestras escritoras locales y me acompañan Blanca Iris Loría, quien es escritora y autora de Josué el Caracolito Perdido, un hermosísimo libro, y también tenemos a la psicóloga y escritora Tania Osandón. Así que nos van a, ellas me siguen apoyando en este día, entrevistando a nuestras escritoras que hoy nos acompañan en esta feria del libro en el Bronx, Nueva York, la CUE 2019. Así que chicas, una vez más, vamos a seguir entrevistando a nuestra querida Teresa Tlapa, que es autora del libro Luz de Esperanza, a nuestra querida elegida, cierto, mentira, Marisol Hernández del libro Imparable, y a nuestra querida escritora y poeta Ángela Soto de las obras Despertar y Corazón Poético. Así que pues, seguimos aquí con nuestras escritoras locales y bueno, vamos a empezar, chicas, pregunten. He tenido pues ya la oportunidad de estar con ellas, compartir con ellas. Entonces, las preguntas ya se las he hecho íntimamente, creo. Pero yo me gustaría que ustedes compartan y les pregunten a ellas, ¿de dónde nacen las obras? ¿Por qué nacen las obras? Ya estuvimos en la conferencia El Empoderamiento de la Mujer y ya escuchamos parte de ello, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a seguir preguntando por qué queremos avanzar con esto. Ok, a mí me gustaría partir. Estuvimos en la conferencia pasada, yo escuché directamente a las expositoras. Voy a dirigirme primero a Teresa, porque ella relató algo que a mí en lo personal me movió cuando ella estaba viviendo una situación muy difícil, conversó ella, nos compartió, y de pronto su hija le dice, bueno mamá, ¿y dónde está esa luz de esperanza? Que es el título de su libro. A mí me gustaría, Teresa, que tú explayaras un poquito más con respecto a esa experiencia tan bonita, porque tu hija también está, los niños aprenden lo que viven, y sin duda esa chica, hija tuya, se va a empoderar también con la conferencia, es sobre el tema empoderamiento de la mujer, entonces cuéntanos. Sí, bueno, hace una semana hubo un incendio arriba, ¿verdad?, donde vivimos, pero como llegaron los bomberos, rompieron el techo, todo el agua que regaron, pues nos dañó todo. Entonces nosotros estuvimos ahí esperando que la Cruz Roja nos ayudara. Eran como 2 de la mañana cuando nos levantaron, ¿verdad? Entonces, pues, la verdad, pues, yo en los años que yo llevo acá no había pasado ninguna experiencia. Para mí el mundo se me cerró por completo, ver a mis hijos y pues era estar llorando. Porque ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer ahora haber perdido todo? Pues sí, hasta que mi niña me dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa luz de esperanza? Me dijo, levántate, me dijo, fíjate lo que está pasando. Dice, ¿vas a estar llorando? Y wow. Yo dije, no, no voy a llorar más. Y desde ese día ni una lágrima me han mirado otra vez. Y pues salimos día a día y gracias a Dios, estos días he vendido mis libros. ¡Qué tremenda historia! Sí. ¡Qué tremenda sí. Experiencia le dio su hija! Sí. Incluso, maestros. Ayer que yo venía para acá, encontré una persona y me dijo, ¡oh, qué guapa, señorita! Y le dije, oh, gracias, ¿para dónde se dirige? Y yo le dije, vi una serie de libros, le dije, es que yo saqué mi libro, era lo que está platicando, y me dijo, oh, ¿me puedes enseñar tus libros? Claro, y al mostrarle a esa persona, ahí se me acercó otra señora con ella y otra compañera y vendí otros 2 más. Wow. Y yo vine feliz para el evento porque yo había vendido 3 libros. Wow. Genial. Sí, me encanta la historia suya y me encanta yo soy partidaria de los niños y de los jóvenes. De la mujer también me entiende mucho, pero me dio tanta alegría oír esa experiencia de que su hija. Ahora, ¿qué aprendió eso? En ese momento, ¿qué aprendió? ¿Qué cambio pudo hacer usted? Pues hubo un cambio muy grande en mí, porque es verdad que cuando uno está uno mal, lo que daña a uno también es lo que tiene uno alrededor. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo con mis hijos? Le estoy transmitiendo lo que yo estoy pasando. No,
empoderada, sí. Y desde ahí, pues, gracias a Dulce, a mis cuatro hijos, pero fue Dulce la que me dio una motivación, y a mi niño, que es el que anda conmigo en las ventas, y es el que está orgulloso. Y el día que me miró llorando, el día del incendio, me dijo, tú eres mis mazos, eres mi vida, eres mi todo, ¿y por qué ahora lloras? ¿Desde cuándo escribes, Teresa? Lamentablemente yo no estudié. No, ¿desde cuándo escribes? No. Bueno, yo no fui a la escuela, yo aprendí a leer, a escribir a mis 18 años. ¡Wow! Nosotros estamos en la escuela de la vida, sobre todo. ¿Y qué dice tu familia, aparte de tu hijo, tu pareja, tu esposo, tu compañero, tus padres? ¿Cómo ha impactado tu obra en tu entorno familiar? Ah, de hecho, pues nadie tiene todavía mi obra, ¿verdad? Más que más que yo. Y bueno, sí, una tía y unos primos. ¿Y qué te han comentado? ¿Qué te han dicho? No, pues ellos no sabían lo sucedido, porque como hace rato en la otra entrevista comenté, yo fui abusada sexualmente de mi familia, y pues me dijo, ¿dónde sacaste todas esas fuerzas para seguir adelante? ¿Por qué eras una niña? ¿Por qué te lo callaste? Ahí fue donde vinieron las preguntas. Y yo dije, ¿por qué? Por el miedo. Miedo que ahora ya no lo tengo. Me he empoderado mucho. Hablas de esa persona, ¿verdad? Ya te hizo las preguntas. ¿Cómo él tomó esto, que haya desplasmado la experiencia vivida, lo que él te hizo? ¿Cómo él tomó este libro cuando se enteró que tú ya tenías tus experiencias plasmadas en un libro? Y que todo el mundo... Él no le ha llegado las manos, pero ya sabe que ya yo hice el libro y que va a través del libro. Pero yo el día que le dije a mi hermana, está bien que lo sepa, solo dile que pues yo ya lo saqué de acá y todo se lo dejé a Dios desde que me empecé. ¿Perdonaste? Sí. ¿Perdonaste lo imperdonable? Claro. Porque es un daño que nos causa. Psicológicamente nos daña, y ahora con la obra no he superado por él. Wow, me imagino que ahora él está en sacarse el daño por haber hecho una cosa tan aberrante, pero que aprenda también, aprenda que no es solamente, es un mensaje para todo aquel que quiere ser un niño. Es una, es, yo digo, es un niño, es una de las cosas más hermosas, es quebrar, es entrar en ese mundo y destrozarlo. Si no hay, yo digo que no hay ninguna justificación de que alguien venga y destruya ese sentimiento, esa inocencia, exactamente. Pero bueno, pasó, ya pasó, no se puede hacer nada con el pasado. El futuro, como dijeron, no existe, pero sí existe porque uno planea para el futuro. Pero el presente, en el presente, yo, ¿qué edificó en el presente? ¿Qué mensaje da usted a esa persona o a las personas que de alguna u otra forma tal vez tienen algún pensamiento de esa clase? Bueno, es para todas las personas que han sido abusadas, que no se queden más callados, mucho más tenemos que prestar mucha atención a nuestros hijos, a nuestros hijos, porque a veces es el miedo que nosotros tenemos lo que está pasando en casa, que por eso no rompemos el silencio, porque yo viví también en violencia doméstica con mis padres. Y ese era el miedo, y yo decía, sí, yo le digo a mi papá qué es lo que va a hacer. En realidad, el que abusó, pues, era un hermano de mi papá. Y con ese miedo yo lo callé. Pero ahora, que Dios lo bendiga donde estés, y estoy con nosotros. Me gustaría decir algo respecto a lo que ya he escuchado muchas veces, que me dicen lo del futuro. Cuando yo me refiero a ver el futuro en la conferencia pasada, lo que estoy diciendo, me parece súper importante decirlo ahora, es que el futuro no existe porque nosotros estamos construyendo el presente. Eso que llamamos futuro depende de la calidad del sentimiento con que nosotros hacemos las cosas ahorita, como decimos en México, en este momento presente, que se llama así porque es un regalo. Y sin duda, todos los que estamos acá y ahora escuchando a Teresa, nos damos cuenta que ella creó en presente. Por eso el futuro que viene para ella es de la calidad del sentimiento que ella tiene. Nos acaba de hablar
de perdón, nos acaba de hablar de liberación, nos acaba de hablar de palabras potentísimas, poderosísimas en el desarrollo de nosotras las mujeres y de la humanidad completa, porque recordemos que la humanidad se gesta a través de nosotras. Por eso yo digo, el futuro no existe, depende del presente, porque ahora es cuando estamos creando. Eso que llamamos futuro depende de la calidad del sentimiento de ahora, hoy. Yo siempre he dicho que hay que vivir el momento a lo máximo. Siempre también tengo en mente que el futuro es muy incierto. Porque si Dios nos dio hoy, ¿verdad?, para abrir los ojos, mañana solo Dios sabe qué pueda pasar. Solamente es de darle gracias todas las noches por el día que vivimos, por cosas buenas o malas que hayamos recibido, darle gracias y seguir adelante. Muchas gracias por eso. Una pregunta, háblanos del primer amor. ¿Tú hablas del primer amor en tu libro? Creo que fue la etapa más bonita que viví en pareja. Pero nada es para siempre. Nada es eterno y nada es para siempre. Así que hablamos un poquito de esa cansa. Claro. Para hablar un poquito del amor, ya giro a esto, tanto, sí, algo rico aquí del amor. Compártenos de ello. Bueno, mi primer amor fue cuando yo llegué aquí a Estados Unidos. A los pocos meses de haber llegado, yo conocí al que es padre ahora de mi primer hijo. Fue todo bonito porque era muy detallista. Y pues para todo éramos dos en uno. Pero nunca me imaginé que me engañaría dejando una familia en México y acá queriendo hacer otra familia, ¿verdad?, conmigo. Y pues, ¿yo qué iba a pensar si él, yo no lo miraba que mandara dinero, que se preocupara por lo que había dejado allá? Todo cambió un poco porque yo quedé, primero me dijo, si no te embarazas, era agosto, si no te embarazas de aquí a diciembre, para diciembre nosotros nos separamos porque yo tengo un hijo. Ya que yo quedé embarazada, él me dijo que primero fue feliz, pero pasaron los meses y me dijo que mejor no abortara. Que no estaba seguro si podíamos tener ese hijo o no. Bueno, yo tomé la decisión de tener a mi hijo con él y sin él. Porque era una gran división para mí. Y más que ya estaba en él, yo no podía quitarle la vida porque desde que Dios... Desde que quedamos embarazadas es una gran bendición que Dios nos manda. Y pues ahí tengo mi joven de 20 años. Y por cierto, igualito, y la voz y la misma de mi papá. La sublimación del padre. Sí. Ella siempre me dice que es el gran amor de mi vida. Siempre que llega, me dice: llego del amor de tu vida. Que tan celosa que ustedes también. Pero fue una historia bonita porque creo que fue la mejor vivida en el mundo. Sí. Bueno, ya escuchamos un poquito de Teresa. Tere, ¿en dónde pueden conseguir tu obra? ¿Cómo la pueden conseguir? Si nos puedes compartir tu nombre para que te contacten y adquieran Luz de Esperanza. Bueno, mi obra está en libro, en Amazon, audiolibro y en libro. Mi número de teléfono es 347-465-9446, Luz de Esperanza, su amiga Tere. Que ya lo saben, pueden adquirir su obra de Luz de Esperanza. Muchísimas gracias, Tere, por compartir con nosotros una vez más. Ahora vamos a pasar con nuestra querida Ángela Soto, que es escritora y poeta. Vamos a leer un poquito de Ángela Soto, ¿verdad? Ángela Soto nació en Olanchito, Lloro, Honduras, hija de Alejandra Soto y Ángel Soto, quienes se esforzaron por darle una herencia que perdura de por vida. Sus estudios. Logró graduarse del bachillerato técnico en computación y en su deseo incesante de superación también logró obtener otro diploma. Ella es Ángela Soto, algo corto y breve, porque la pueden encontrar en sus obras. Es tan bonita que cambiamos. Así que, bueno, Ángela Soto también he compartido tiempo con ella. Y escrito, su más reciente obra es
corazón poético. Pues, Ángela, no sé, hablamos de la obra, de tu poemario, un saludo que te inspiró. Muy bien, muchas gracias por estar acá compartiendo con ustedes. La verdad, primeramente me gustaría felicitar a ti, mi referente, perdonar, creo que es un sentimiento que no cualquiera, sea el grupo externo, y que lo tiene, y tiene una dimensión de felicidad. Gracias. Mis obras, Despertar la vida en la juventud y corazón poético. Esta pequeña obra que tenemos acá comenzó a los 13 años, para los 15 ya tenía mi primer, podría decir, manuscrito, ¿no? Medio elaborado. Bien. Nació ese sueño enorme por llegar a publicar este libro que atravesó tremendo abismo para llegar a estar con mi vida de ustedes y en cada uno de cuando decidió publicar el libro, atravesó tremendo abismo. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la imagen de abismo? Yo me puedo imaginar eso, pero a esa voy. La escritora, la autora. A eso voy. Ese sueño nació desde los 8 años cuando me llamaba la inquietud los libros. Mira, que los libros traen un mensaje, que los libros siempre nos enseñan algo. Y a mi maestro también enseñaba. Desde muy chica despertó ese interés. Entonces, luego querer publicar en mi país, que era un poquito difícil, o tenía que acostarme con X persona, o tener un poco más de dinero para poder lograrlo. Y después de graduarme, me vi en un sueño americano, como diríamos en mi país, ¿verdad? Bien. Entonces, es ahí donde pasamos el abismo con el libro. Este libro que tienen acá, que ahora está hecho, simplemente más bonito, ¿verdad? Me sirvió de amor en la travesía. Pasó conmigo, por supuesto, siendo la única sobreviviente de 27 personas. ¡Wow! 6 meses en México. Llegamos a Nuevo León sin tener nadie que esperara por mí. Por durante 3 meses y es como es el más grande que pude atravesar para poder ver un sueño. El sueño de llevar este mensaje a los jóvenes, a las madres, a los matrimonios, a las personas en general de Colombia. Porque fue escrito en una etapa con un mundo completamente diferente. Era solo un adolescente. Y a veces yo lo leo y me ayuda a mí a madurar hoy día, porque no lo leo como si yo lo fuese. Sino como si fuera otra persona. Y a veces pasa que en el camino de que nosotros vamos creciendo, esa persona que despierta en ese sentido, que mira las cosas de una manera diferente, no me preocupa nada, vive el día a día, estás enfocado, vas a la escuela, vienes a la casa, no es feliz. Pero una vez llegas a crecer, empiezan las preocupaciones o empiezas a perder el tiempo en otras cosas y te desenfocas por completo. ¿A qué edad te refieres? ¿A qué etapa del ciclo vital te refieres? Sé que dijiste adolescencia, pero específicamente ¿qué edad? 13 años. O sea, estos son 2 años de tu vida, de 13 a 15 años. No precisamente de mi vida, yo casi no hablo de mí, hablo de lo que observaba alrededor, la falta de amor. Por ejemplo, nací y crecí en un hogar muy desintegrado. Mi papá me trataba física, verbalmente, mi mamá también a mí. Entonces había mucha violencia doméstica, había esa barrera mental que le dije, no, que tú fuiste diseñada para crecer acá, vas a vivir, vas a casarte, vas a tener hijos y se acabó, ¿verdad? Entonces también se las otras decían, no puede ser. Exacto, no puede ser así, no necesitamos la vida grande, esto no es nada, yo no quiero quedar aquí, yo quiero ir más allá, yo quiero experimentar, quiero conocer, quiero vivir, quiero llevar un mensaje a la humanidad para que las personas se den cuenta que hay mucho, que tenemos mucho. Todos somos valiosos, todos somos indispensables para esta sociedad. Esa experiencia que tú comentas con respecto al secuestro en México, ¿no? ¿Eso ya venía después de tu despertar o fue producto de la zamarriada más grande, por así decirlo? Digamos que fue producto, porque por ejemplo, cuando vienes en el camino, sabes que despides tu camino, sabes que vienes a vivir o a morir. Entonces, díganos eso por favor, si vienes a morir o a vivir, no entiendo, o sea, bien. Porque se supone que cuando uno va a una experiencia, tú vas como con el entusiasmo de lo nuevo, ¿no? Vida, yo no pienso que voy a morir. No, cuando tú vienes en un camino como este, en okay. Los pies sobre la tierra, tú sabes que en el camino no sabes si vas a llegar o puedes morir en el camino, porque no es un camino fácil, no te lo pintan fácil, no es lo mismo que yo diga. Voy a intentar ir a Estados Unidos, a que yo venga caminando a Estados Unidos y vengo viendo lo que está pasando en el camino.
déjame lograr como captar bien tu idea. O sea, ¿tú te refieres a lo a metafóricamente lo de la muerte o realmente te refieres a un a algo así concreto, práctico? Te pregunto porque da como, a mí me pasa que si yo le digo eso a alguien, o sea, es como, no, mejor no, o sea, mejor no lo hago, ¿no? Sino, ¿cómo? Bueno, no creo que si miré morir 16 personas, y solo yo salí viva, no puedo decirle a las personas de que... A eso quiero que nos cuentes, a eso te quiero llevar, que nos cuentes de esa experiencia, que te conectes con ese episodio de tu vida para que nosotros podamos también conectarnos con el mismo. O sea, ¿cómo es que Ángela Soto logra, a través de esa tremenda experiencia, que me parece maravilloso que tú lo hayas rescatado acá y en tu otra obra, ¿cómo lo haces? Bien. Primeramente, la historia no tiene plasmada acá, en primer lugar. Él no habla de lo que pasó. Okay. Ninguno de mis dos libros fue posible. No lo has escrito todavía. Bueno, estoy comenzando con el tercer libro, que es donde viene, porque es obviamente... ¿Cómo se llama? Viene... Pero viene con mucho de empoderamiento más que todo, porque creo que hay historias impresionantes. Las historias de vida son historias impresionantes. Creo que cada una de nosotros tiene una historia impresionante que tal vez una persona debería de conocer. Y esa historia que yo vi no es algo que yo puedo platicar libremente así despacio. Hace casi 2 años para recuperarme y no ha sido una cosa que de la noche a la mañana yo te puedo hablar con exactitud, te puedo decir esto y esto y esto y esto, porque en primer lugar no me gusta tomar mucho, si soy honesta. En segundo lugar, nos tomamos con personas malas, no con personas buenas. No fue algo que salí liberada de ahí porque pude hacerlo, porque no. Es un respaldo lo que pasa. Cuando la mayoría de personas murieron en este mal momento, fue porque sus familiares decidieron dejarlos aquí. Porque cuando pagas un rescate por alguien que está pasando en eso, no sé cuál es, pero los primeros que los familiares dicen es, y es lamentable. Yo tengo un medio hermano que vive por acá en Estados Unidos. Yo lo llamé y le digo, ¿sabes qué? Porque me acuerdo que me pedían $100 para mantenernos con vida una semana. Y yo lo llamé y tenía acá en mi frente, y lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Me está pasando el día. Cuando saliste de Honduras, conmigo me dice, ¿sabes qué? Y así muchas personas. No es un camino de que tú no sabes qué va a pasar o te arriesgas. Creo que todas las personas que toman la iniciativa de tomar un camino y enfrentarse a cruzar para venir a este país es porque se tomaron la decisión de arriesgar su vida en manos de personas que no conocemos. En mi caso me tocó caminar en el desierto hasta descalzo. Yo llegué a volver con los pies pinchados, cortados, porque mis zapatos se rompieron. Y es horrible, es terrible, porque otra cosa, aprovechando que estamos hablando de esto, que otra cosa que me impactó muchísimo y que me gustó bastante y que me hizo ver y despertar mucha conciencia de ser, es que cuando yo llegué a Nueva Orleans, por ejemplo, me encontraba con muchos latinos, con muchas personas hispanas, nunca nadie me llevaba nada para ayudar. Yo no tenía ni dónde bañarme, yo me bañaba en las pompas de agua, en las calles de Nueva Orleans, más que todo en Chalmers. Yo caminaba descalza en las calles de la tierra. Chalmers no pertenece a mi lugar, pero todo el Chiapas bien. Entonces, me acuerdo muy bien que pasaba mucha gente y a veces me daba pena pedir. Tenía que hacerlo porque no tenía nadie, porque no era malo que podía hacerlo. Y no tenía a nadie por mí hasta que un día de la nada llegó una señora que me dijo supuestamente que me iba a ayudar de cierta manera, le agradezco, me llevó a vivir a la casa de su perrito, en una casa, y afuera había una casita de un perrito, y fue allí donde fui a vivir, y me tocó pagar, creo que fueron como $200 por el mes, una vez que pude, con el mes de estabilizar. ¿Por qué tú eliges, perdón la palabra, y por eso me estoy poniendo comillas, venir a este país de esa manera? ¿No había otra posibilidad de venir acá? En mi caso no. En mi caso no tenía otra posibilidad. Había intentado con la visa, no había sido posible. Una porque no nací en una cuna de oro, no tenía dinero. Entonces, y para pagar el viaje, tuve que entregar algo que tenía de valor para poder pasar a llegar. Entonces, no es muy fácil. Tampoco hice la nada, una adolescente que tenía 17 años. ¿Cómo decides venir a este país? ¿Tú le avisas a tu familia, mamá, papá, o solo simplemente
no sé, algunas tenemos de que nos escapamos, ¿no? Fui honesta, me acuerdo que fui trabajo dos semanas antes, acaso, le dije a mi mamá, mamá, ¿cómo te quiero salir? Porque yo le había dicho a ella que yo me iba a ir a Estados Unidos, no era algo que se hizo así de la noche a la mañana, sino que desde que estaba pequeña, ya como para los 15, 16 años que yo había terminado mi obra y había intentado publicarlo ya que no podía, entonces le decía a mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos porque yo voy a ir a ya tenía casi 8 libros escritos. Yo decía, no, ¿cómo no tiene que saber cuándo se escribe? Y eso es lo que tiene que llegar a la ciudad de la ciudad. Entonces, tanto que pregunto, no lo conté. Muchas gracias. No logré, obviamente, despedirme al 100% de mi familia porque no me gustaba de alguna manera de mi mamá. Es más, cuando se dio cuenta que pasó casi 7 meses sin saber de mí, mi mamá tenía un peso como de 180 libras y cuando esa travesía y una jugada de ella. Me enterraron y me dieron por vuelta. Creo que hace muchos meses. Sí. Cuando me pasó en México, a veces uno no sabe lo que ya tuvo el secuestro. Vamos a cambiar de tema. A mí me encanta tu poemario, me gusta. Estuve viendo algunas de tus poesías. Y me gustaría que me hables más acerca de lo de una lágrima. Estoy muriendo tristemente, la persona que yo amé, a mí no me supo querer. Siempre decía que me amaba, mientras con otras se besaba. No voy a seguir más porque es de muy bonito, me encanta también. Es mi colega. Pero me acuerdo que mi mamá su primer hogar fue así, que su esposo se involucró con otra persona, entonces mi mamá decía, yo estaba llorando en la casa, decía, él estaba con ella besando. Y es que no, ahora entendemos el mundo. Ahora entiendo de dónde viene esto. Que no se repita el patrón. Exacto. Okay. Y hay otro que dice mal querer. Mientras tú me ignorabas, otro me esperaba. Mientras tú me rechazabas, otro me amaba. Estos romances están bien. Cosas que están muy actualizados en todos tus poemas. ¿Alguno de ellos plasmaste algo de tu experiencia de vida? Sin duda. Háblanos de yo no estoy prácticamente al desnudo, si puedes ver el prólogo, esto por ver que por anda la verdad, porque es cierto. Vamos a seguir con nuestra entrevista, tenemos 7 minutos, vamos a terminar rápidamente, pero sí, háblanos un poquito más de eso. Bueno, lo que tengo plasmado por ahí también, más que todo de mí, en las últimas páginas de atrás tengo muchas frases de reflexiones, muchas frases de motivaciones, y también en ellas se encuentran muchos, pero muchos versos que son plasmados de las experiencias de los primeros amores que se viven más que todo en la adolescencia, y luego después, obviamente, en pareja, en novios, cuando obviamente creo que no sufrió por amor, o algún momento pasado, a mí de repente sentirse no valorado, o como se siente lastimado, creo que todo. Ángela, ¿en dónde podemos encontrar tus obras? Si puedes decir a nuestro público para pasar rápidamente a nuestra otra. Claro que sí, con mucho gusto. Las obras están disponibles en Amazon y obviamente con mi persona, todos me encuentran en las redes sociales como Ángela Soto y muchísimas gracias. Ok, bueno, gracias Ángela por compartir. Bueno, tenemos a Marisol Hernández con su obra Imparable. Ella nos va a hacer una breve invitación para mañana en su presentación oficial aquí mismo, cerca de donde estamos en la Feria Internacional del Libro. Marisol, por favor, compártenos cómo te pueden acompañar, nos pueden acompañar, y aún tenemos algunos tickets por aquí que ella está vendiendo allá afuera. Será, Ana, gracias por la información y para los que nos están viendo, disculpen por esas lágrimas que no son, no me pasó nada, simplemente estoy aquí enfrente de las ventanas y me está dando mucho alegría. No sé qué me pasó, pero... les tengo una invitación, mi presentación de Imparable es mañana, domingo 14, a las 5 de la tarde, en el 662 de Jackson Street, en el Bronx, New York. Pues los esperamos, el costo es de $35, está incluido el libro y un pequeño aperitivo.
Okay. Así que ya saben, compañeros y todos los que nos quieran acompañar están invitados a la presentación de la obra Imparable por Marisol Hernández. Imparable, esto la historia de una mujer de fe, una mujer con fe. ¿Qué es para Marisol Hernández la fe? Ah, la fe. Yo creo que yo desde mi niñez, yo creo que ahí no tenía fe porque encima me la inculcaron mi familia, yo creo que no. Mi familia pues no estaba. Pasé muchas adversidades, muchas cosas que marcaron mi vida. Hasta hace 2 años, la última fue que pasé por el fallecimiento de papá de 4 hijos. Entonces como que a mí se me cerró el mundo también, pero después de eso reaccioné al buscar. De alguna manera yo tenía la creencia en el catolicismo de ser católico, pero no somos católicos, pues, ¿cómo le diré de creer? Pues, ser católico creyente, sino no nos creemos que somos. Estamos todos a nivel, nos paramos de ser católicos, pero no lo somos. Después de eso, pues, conocí a Dios, después de esa pérdida, yo me sentía sola, a pesar de que, pues, trabajaba, siempre me la pasé trabajando, siempre luché por mi familia, ayudando a mi esposo. Pero pues llegando a ese momento yo me sentía pues devastada, ¿no? A la pérdida, a decir ahora que voy a hacer con mis hijos, pero también me impulsaba a decir, siempre trabajando, siempre luchando. Y bueno, después de eso pues tuve muchas experiencias y yo a través de buscar a Dios, se me manifestaba en que tenía un pensamiento negativo, pero me salían cosas. Eso era como Dios para ti. Sí, era mi Dios, sí. Y es mi Dios, y finalmente llegué a convertirme en cristiana. ¿Por qué? Porque ya tenía 10 años asistiendo a esa iglesia y siempre me decían, como, no te gustaría bautizarte, no te gustaría ser cristiano, no te gustaría recibir a Dios como tu único salvador. Y desde hace 10 años dije, no. Y yo creo que dije, voy a esperar algún momento que Dios diga cuándo voy a recibirlo. Y pues fue hace 2 años y después de eso, pues ha surgido muchas cosas, pero mi mente siempre está en donde imparable. El único que me puede detener y que me puede parar es Dios. O sea, que después de 2 años Marisol surgió imparable. Muchas gracias a todas, Ángela, Marisol, Tere, dos escritoras y psicólogas que me están apoyando en esta entrevista y a nuestras muchachas de chicas que vinieron también a compartir con nosotras. Así que, pues, qué bonita jornada. Muchas gracias a todas. Especialmente a mi hermana. El lapso de tiempo se ha terminado, pero vamos a seguir entrevistando a más personas. Así que no se vayan. Quédense con nosotros. Okay. ¿Quién
Estamos en silencio total, por favor. Muy buenas tardes y seguimos aquí en nuestra entrevista en la Feria Internacional del Libro La CUE 2019. Tenemos, sigo acompañada de la psicóloga Anya Rosendón y la maestra Blanca Iris Luria. Loría. A pesar de tanta repetición de este, de nuestros apellidos, de nuestras de palabras que pasan y no las podemos pronunciar bien. ¿Qué será? Porque el personaje no cambia. Bueno, hoy tenemos a alguien bien especial quien hizo que estuviéramos reunidas aquí en este lugar, en Lehman College, en la Feria Internacional del Libro en Nueva York 2019. Que ella es Gladys María Montolío. ¿Sí lo dije bien? Está bien. Bueno, ella es la presidenta, quien organiza todo este evento. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay mucha actividad y obviamente detrás de un gran equipo es que ella puede hacer todo esta, puede hacer toda esta reunión, compartir varios escritores, poetas, autores, y bueno, vamos a dejar que ella nos hable más de quién es Gladys, de dónde nace este enfoque y por qué. Así que Gladys, bienvenida a nuestro equipo, a nuestro programa. Estamos aquí en vivo y en directo para todos nuestros seguidores y seguidoras chilenas también. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, a este público que ustedes ya tienen maravillado, ya tienen encantado. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues esto nace quizás desde pequeña, ese interés de ayudar, ese interés de, digamos, de dar parte de lo que yo voy adquiriendo de la vida y que yo considero que es compartirlo con los demás. De ahí fue creciendo esa semillita hasta llegar a ser una maestra que sigue siendo lo mismo, de compartir. Y una vez ya de maestra, ya quise seguir en el área de la literatura porque siempre he escrito, siempre he hecho todo lo que es arte, de alguna manera. He seguido de esta forma, esta línea de arte como tal, de escribir tanto para niños como para adultos. Bueno, ahí me gustó la pregunta que iba a hacer. ¿A quién va dirigido? Veo que tiene dos libros. ¿A quién va dirigido, digamos, la primera obra? Bueno, la primera obra, que precisamente no son estas, estas son una combinación. Pero la primera obra fue dirigida ya como a esos amores, eso de quinceañera, ¿de ahí viene el nombre Vivencias? ¡Oh! Sí, esa es la primera obra, pero de ahí paso a escribir a Alcoholics de Inocencia, que es un poemario dirigido a niños, digamos, adolescentes, etcétera, etcétera. Ya después me voy un poquito más a un adulto un poquito más maduro, bueno, un adulto, pues, pero sí, una madurez, diríamos, literaria. Por ahí sigo entonces con más niños, pero ya en narrativa. Ese es el libro que narra historia que conecta mucho con los niños, porque cada cuento de eso es, diríamos, una enseñanza de alguna manera a los niños. Claro, sí, eso que tú dices para los adultos. A mí me gustaría saber cómo te conectas tú
para escribir cuentos de niños. ¿Será que la niña interna de Gladys está muy despierta, muy activa, que permite que ella escriba hacia un público que son niños también? ¿Cómo haces ese enlace con el mundo de los niños? Yo creo que antes que todo he sido maestra. Yo creo que soy maestra hasta sin saber. Porque yo iba aprendiendo e iba compartiendo lo que aprendía. Ya yo, siendo una estudiante, yo ayudaba a los otros estudiantes. Le hacía escritorar, o sea, alfabetizaba. Y así mismo ayudaba a la gente que se le quedaba en materia, yo le ayudaba. O sea, y ahí sirve eso, lo de cuando tú tienes ese, digamos, esa espinita o esa inspiración, ayudar a que todo se conecta, todo se conecta, hasta llegar a todos los lados. Lo que entiendo, a mí tengo una manera de encontrarse con un tutor que le llaman libertad de niño, sí. O sea, que ella es maestra y alumna a la misma vez. Y es maestra, como maestra y alumna a la vez, por así, como ella se refiere, ¿no? ¿Qué nos podrías decir tú de la educación actual con respecto a los niños actuales? Porque evidentemente los niños de hoy no son los mismos niños de antes. Y evidentemente el paradigma de la educación ha cambiado de manera absolutamente rotunda. ¿Qué puede decir Gladys como maestra con respecto a ese cambio de paradigma en la educación? ¿Qué necesitan nuestros niños actuales desde tu perspectiva y experiencia? Bueno, en mi experiencia ha sido que los niños con los que yo empecé en el 96, me parece que fue, no fue los niños ya que yo tuve ya en los 2000, ya no fueron los mismos, ya venía un cambio, y ese cambio se lograba mismo, diríamos, en sí, eso viene del sumiendo. Digo así porque ya eso viene de la Junta de Educación. Hay muchas telas que cortar acerca de eso. Por eso, pero yo pregunto a Gladys, la maestra, a ti. O sea, yo sé que hay un modelo paradigmático que nos rige y que es social y que tiene que ver con todo un modelo político, educacional. Pero tú, ¿cuál es tu paradigma hoy para poder abordar a un niño en una educación que corresponde a hoy? Como te digo, no importa lo que yo quiera, ojalá yo que me hubiesen dejado dar en esos últimos años, que me hubieran dejado dar lo que yo tenía dentro. Eso quiero. Esa forma, eso que tú tienes, lo que yo le di a mi hija, la forma en que yo crié a mi hija, esa era la que yo quería hacer con mi hija. ¿Cómo es esa forma? Esa forma de darle precisamente, de valga la redundancia, formación. Lo que pasa es que yo siento que es otra cosa lo que nosotros como padres queremos inculcar desde la familia, pero el sistema de educación en los Estados Unidos, desafortunadamente o afortunadamente, tiene otro sistema. Y por eso tenemos aquí a Blanca, que ya está dentro de las escuelas, como lo fue nuestra querida Magda, y sigue estando. Y a pesar de eso, el sistema educativo de los Estados Unidos es diferente a lo de nuestros países. Y no solo eso, cada estado tiene diferentes reglas. Entonces, sí, yo siento que esa parte, aunque uno quiera, no va a poder. O como madre, como ella dice, yo quiero que mi hijo se eduque de esta forma, pero la escuela tiene otro sistema. Entonces, madre, ella está en la adolescencia, es en donde hay unos cambios tan drásticos, y lo digo de mi experiencia de madre, cuando yo soy adolescente, es primero segundo, en el que de repente yo digo, mamá, pues es que en la casa tenemos ciertas reglas. ¿Por qué los maestros no te están revisando una tarea? Porque ya los maestros dicen, bueno, jovencito, esto ya nosotros estamos como maestros acá para guiarles. No vamos a decir, tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad. Empiezan a dar una responsabilidad. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Dana, pero aquí como esto es una conversación, yo partí preguntando individualmente a la maestra, a Gladys. No estamos conversando con el sistema educativo. Estamos conversando con ella como maestra. Ella acaba de decir, yo a mi hija le di una formación que me hubiese gustado aplicarla con mis niños en la escuela. Eso es lo que yo escuché. Entonces, vamos a comentarle. Claro, pero ¿cómo sería esa forma? Solamente como nombrarla, como decirla, tú
filosofía, ¿cuál era? Te di un ejemplo. Se va a sonar un poco raro, pero yo a mi hija, la forma, diríamos, yo la, hay cosas que la dan en las escuelas, yo no le permití escucharlo porque yo se la quería dar, pues, como yo entendía, esa, no como la forma que la dan en la escuela. Entonces se puede. Ahí hay una gran respuesta de una maestra, que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Claro, sí. Pero tampoco, déjame decirte, los maestros quieren hacer, no todos se arriesgan, hay que tener un amor muy grande para tú hacer, no hacer ciertas cosas que te exigen y hacer ciertas cosas que la hacen con el corazón. Totalmente. Mira, José, pues es tan fácil así. Un maestro le dice a un niño, mira, un ejemplo, te voy a decir, a una mamá, yo le decía, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, te quiero, y lo abrazó? ¿Cuándo? O sea, hay ciertas cosas que ahí, y yo mismo también, dale ese abrazo, tampoco te lo permite, tiene que ser así, pero yo nunca fui así, yo fui más directa, más directa. Había una conexión entre los niños míos, que todavía me llaman mis niños, había una conexión tan grande, pero te hablo de esa época, no de lo que ya último, hubo una evolución, pero es porque una que como que fueron cambiando la permisión, lo permisivo, tanto de las escuelas como de los padres, y hay cosas que tampoco puedo decir culpar a los padres. Porque los padres tienen que salir a trabajar y tú puedes enseñar a tus hijos así no debe, así no debe, pero viene, o sea, es una cadena que sí. La verdad es que es un poquito habría que es factible, sí. Pero no quisiera, pero es una cadena. Me da una pena interrumpir toda esta información que tenemos de nuestra doctora, pero tenemos un fallo técnico. Una vez más, disculpas. Vamos, nos va a tomar 2-3 minutitos en ver esto rápidamente y vamos a regresar. Bienvenidos una vez más, ya regresamos después de arreglar esta falla técnica que tenemos por ahí. Vamos a seguir con el tema, con nuestra querida Gladys. Vamos a seguir preguntándole de dónde nace este amor. Y bueno, no sé, Blanca tiene algunas preguntas más para ella. Y vamos a seguir. Yo tengo una pregunta que hace rato. Queriendo preguntar. Queriendo hacerla, Ania no la deja. ¿Cuál es la lección más importante
usted vio, ¿qué aprendió en su carrera, en la vida, así como educadora, qué sé yo, en alguna? ¿Cuál es la más importante? Bueno, ¿cuál es la lección? La lección realmente es amor. A partir del amor, todo llega. Precisamente, que cualquier cosa que tú hagas en la vida, le ponga el sentimiento del amor y va a salir perfecto. Y si no sale perfecta, sale satisfecha. Porque lo dice el amor. Si te acuerdas siempre, sí. El amor es el motor de todo. Bueno, tu fuente de inspiración, sin duda alguna, han sido tus niños, como tú le dices, ¿cierto? ¿Tienes hijos? Tengo tres preciosos nietos y una hija más bella. Pero para que veas, realmente me inspira todos los niños. Nietos, pero también todos los niños. De la escuela que todavía la lección. ¿Mantienes contacto todavía con tus niños? Con algunos. Gracias a las redes sociales, ¿no? Sí. Dale tú, acá, el poderoso mentor, que sin duda está dirigida a esos mismos niños, tú relatas fábulas acá que ellos mismos inspiran, ¿no? Sí. ¿Cuál de esas fábulas es tu favorita? Yo soy la que escribe, todo lo que escribe la gente. Muy bien. Sí, todo con el corazón. Creo que eso es importante, como que es el interno, ¿no? La pasión con lo que tú hagas, con lo que tú crees. Si tú no crees en eso, no lo hagas. Eso es importante. ¿De qué sigue? ¿De qué edad podemos cometer si queda apalanco en el sitio? ¿De qué edad? Yo creo que para mí desde los 10 años, porque hay temas, por ejemplo, me gusta a mí me gusta todo lo que pero mira esto, se llama sublevación de abril. ¿Sublevación de abril? Ya. Abril es un nombre propio de un perro. Ya. ¿Es un historia real? No. Ya. ¿Y para qué le haces? Es algo así como que los perros ya están cansados de que los tienen a la calle, de que no le den amor. Es suficiente, especialmente cuando lo tienen mamá, el amo se muere. ¿Qué pasa con ese perro? ¿A dónde va? ¿Cree que puede haber algún seguro, algún dueño, algo de que se encargue de ese perro, de que pueda hacer algo por él? Y eso se dice, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Un perro y una perra, uno le dice, pero puede dejarlo en la calle, le dice, nosotros somos importantes, nosotros hacemos cosas muy importantes en la vida. Y el otro, que no sabe su valor, le dice, ¿pero qué tanto si nosotros hacemos tantas cosas como para eso? Bueno, entonces ya él le dice, por ejemplo, ayuda a los ciegos, ayuda a encontrar personas perdidas, ayuda a los que, por ejemplo, los aeropuertos también están buscando droga. O sea, te va nombrando diferentes cosas que hace un perro, dar amor, el acompañar a un enfermo, algo. ¿Sabes? Es como para adelante. Sí, es una especial para adelante. Sí, pues. Cada uno de esos algo tiene, algo... O sea que podríamos decir que el oso pintor y otras fábulas podrían de alguna manera, cuando los niños lo leen o tú se los relates como adulto, podría ser que los niños recuperaran sus poderes. Ojo con este concepto, porque bueno, es como un poco mi punto de vista de la educación actual, ¿no? Yo siento que los chicos vienen con un potencial impresionante, como decía el gran científico más actual, que es Albert Einstein, que el ser humano viene con un 100% de potencial intelectual, pero aquí solamente usa un 10%, y ese 10% es mínimo en comparación al infinito poder que nosotros tenemos como creadores, y que la escuela, la educación, y a veces lamentablemente las personas que se dedican
a transmitir esa educación va coartando ese potencial máximo de los seres humanos. Entonces, los niños han perdido en gran cantidad eso que podríamos decir poderes innatos de ellos. Podría ser que a través del oso pintor y otras fábulas, cuando ellos la escuchan, ¿podrían recuperar alguno de sus poderes? Claro que sí. Por ejemplo, mira, aquí te habla Rayo Kiri. Sí, Rayo Kiri es el bombero. El gallo bombero. Mira. Pues aquí el niño, cuando lee eso, que un gallo llega a ser bombero a través de buscar la forma, de tratar de, no sé, buscar la meta, alcanzar la meta, pues ese es el gallo, que no haría yo. Exacto. Cada uno de estos es una enseñanza. Sí. Una vez que doy mis noticias, porque las tengo como una idea, es que hizo un tiempo que fue muy corto, que yo no sé qué tan corto, pero yo me gustaría saber más de qué es la tercera feria que usted organiza. Cuéntanos más de ello, cómo, de dónde nace desde la primera feria, ¿verdad? Porque de ahí te viene formando el legado. Entonces, no, no, a contactar a Gladys para estar presentes en su feria. ¿Qué es lo que nos motivó? Ya no fue por la enseñanza, de las letras, pero no sé, el juntar más autores, en este caso de la República Dominicana, donde es exacto, o de autores mexicanos, de Costa Rica. ¡Chile! ¡Chile! Que es más mexicana que Chile, Chile y México. Entonces, ¿cómo es ese deseo que nuestros oyentes que nos están escuchando sepan más quién es Gladys en esto? Y como lo hizo el mexicano en esta onda, ¿no? Pues la onda es que nos hacía falta en el ROM. Nos hace falta más porque yo me haya dirigido a hacer una feria, no quiere decir que estoy grande, podrían haber dos o tres y nos vamos nosotros a aprovechar. De ahí, la cumbre empezó con un encuentro cultural latinoamericano, siempre. Le dije a mi niño, yo soy universal. Yo sé que la República Dominicana, nací en la República Dominicana, amo mi país, pero además amo toda la gente, no importa de dónde venga. Por eso vino lo del encuentro cultural latinoamericano. No, yo creo que fue una persona, porque a mí me pasó, me decía, la feria y yo, pues me quedé chido. Pero, ¿cómo hace esa persona para enterarse o para poder incluir o para venir a participar? Porque yo, si no hubiera sido por el señor Aguirre y su equipo, yo estuviera ciega. Entonces, ahora es presente la oportunidad, me encanta. ¿Cómo puede ser una persona que no sepa? ¿Cómo podríamos ayudar a ese nuevo escritor o a esa nueva persona que está interesada? Bueno, yo conocía y al conocer eso, y además como siempre ando en todos los eventos también, porque conociendo más personas, de ahí, bueno, un grupo grande que conozco, a través de ello, es un banco que siempre a nosotros, y boca, una cadena boca a boca. Realmente, yo no lo recuerdo si fue Jesucristo, porque le mandé la invitación a Alejandro. Y ustedes que van sabiendo de esto, pues lo van comunicando. Claro, quisiera no escoger a todos. Pero la persona puede venir sola. Que puede venir sola. No, puede venir sola. Yo le digo que lo único que me gusta es en el área de la literatura, pluralidad, eso es lo único que no sé. Pero después que sea literatura, de la que yo considero que es literatura y que hay algo que no le va a gustar, porque no. A mí me gustaría saber, aparte de tu enfoque con los niños, ¿qué te vas a hacer tú para poder recopilar a las personas que van a entrar en tu antología, en tu compilado de los libros? Porque
yo veo que tienes dos libros de tres. ¿Cómo tú los eliges? ¿En qué se basa Gladys para decir, este va en mi compilado, esta persona así, esta no sé, o sea, o es al azar? ¿Cómo es? Bueno, pueden estar invitados, ¿no? De leer más o menos que tengan cierta calidad, porque lamentablemente no me gusta decir esto, pero si tú escribes en correcto, tiene cierta madurez en tu escritura, no te va a importar que tu literatura esté con alguien que necesita más lectura, que necesita más talleres. Exacto. Que sea más o menos, mandan y nosotros le dimos a quienes poner la librería. Nos gusta también que sea de diferentes países, ¿no? No es que si tú eres de República Dominicana yo te voy a dejar, pero nos gusta que sean de diferentes países para que sean latinoamericanos, que es el concepto que tiene la organización latinoamericana. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aquí falta una chilena, Bueno, pero ya está. Según el tiempo que te tomaste de dejar toda esa responsabilidad que tienes en el cuerpo, de venir a sentarte con nosotros, compartir de mi parte y de la guía, pues es bastante. Muchísimas gracias. Porque quiero decir la también, porque tú decías la mujer, con la mujer que te decía. Latin American Cultural Heritage. ¡Wow! Y a estudiar por la muerte, sí, igual que tú. No, lo que hace yo lo digo más o menos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a este público que nos sigue a ustedes. Y nada, pues nos seguiremos viendo las demás ferias que espero que ustedes también estén. Invite a otra persona que también esté añada y que también le dé seguimiento. No, yo te quiero dar las gracias personalmente porque esto de la iniciativa de las ferias, tú no, es lo mismo que pasa cuando tú escribes un libro. O sea, tú no tienes ni idea de los alcances que va a tener y a quién va a impactar. La feria, la CUGE, tampoco sabe, tú como presidenta tampoco tienes ni idea de cómo puede impactar eso. Por ejemplo, imagínate, yo oriunda de Chile. Después viví en México y ahora vengo desde North Carolina acá a esta feria por mi libro. Entonces, es para mí también una historia que nunca se me va a olvidar. Y eso parte de tu propia creación. Con tu propia creación, tú eres capaz de impactar las creaciones de todas nosotras. ¡Qué lindo! Yeah, es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Tenemos
buenas tardes y seguimos aquí en la entrevista con más personas que son todo un ícono en las letras y la lectura. Así que tenemos hoy a Bertis Contreras, maestra, presidenta y fundadora de la Feria Internacional del Libro en Nueva York, donde radicamos en él. Y a nuestra querida Juana Arias, educadora y directora ejecutiva. Bienvenida, Bertis, bienvenida, Juana. Es con nosotros, es un honor tenerlas aquí, de lograr de psicólogas, maestras. Para mí es un honor, yo me siento bien importante aquí, dirigir y compartir con todos ustedes. Vamos a estar, ya vamos a estar en la cuarta feria. Increíble, ya para la cuarta entrega y espero contar con ustedes y con el equipo de señora Aguirre que siempre está apoyándonos. ¿Cuándo es? Es junio 7, 8 y 9. Estamos invitando ya pues a todos, ya la convocatoria está publicada, estamos pidiendo a los escritores que pues entren al correo para que tiren solicitudes de inscripción, pero la directora de nuestra feria, Juana Arias, pues tiene más información ¿cómo podemos ser parte de esa feria? Por ya sea que por un equipo, ya sea que directamente, que tenemos escritores que vienen desde Chicago, que son parte de North Carolina, son parte del equipo Aguirre, pero de repente dicen, bueno, no quiero ir con el señor Aguirre, me voy sola, ¿verdad? Porque también podemos, cierto, mentira. Entonces, contactarnos y estar presentes ahí con ustedes, de cómo de la expresión. Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio, al señor Aguirre, como también ha dicho Bertis, también a Bertis por haberme tenido la confianza de poner en mis manos un trabajo tan importante como ser directora de la Feria del Libro de Nueva Jersey. Y hay que decirlo, es feria internacional también. ¿Por qué? Porque siempre se invita a autores y poetas de todos los países de Latinoamérica. Para más información, los que se quieran, los que quieran asistir y también participar en la feria activamente, lo que tienen que hacer es simplemente mandar un correo. El correo es filnuevajerseyusa18, se lo va a deletrear filnjusa18@gmail.com. Ahí pueden solicitar para la convocatoria. Como dijo Bertis, se llevará a cabo viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9 de junio, en la ciudad de Union City. Y Bertis, que es, no me considero yo un ícono, pero ella sí la considero un ícono de nuestra ciudad, porque ha estado trabajando siempre con la comunidad para que la gente se interese por la literatura, que la gente se interese por la poesía, ¿no? De que el pueblo tenga una voz y un espacio para dar su punto de vista. Así que a todos los escritores, por favor, que manden sus solicitudes a ese correo. También les quiero informar que como parte de la Feria del Libro vamos a tener muchísimas actividades que estamos preparando. Estamos preparando teatro, también presentaciones de artes plásticas y obviamente presentaciones de libros, que para eso es la Feria del Libro. Así que me siento muy orgullosa y estoy muy contenta, muy emocionada de esta cuarta feria, porque uno va aprendiendo y va creciendo. Y con la dirección de Bertis como presidenta, que siempre me orienta, y el apoyo que se tiene de nuestro alcalde, también Brian Kistar, que nos permite el espacio y nos apoya en todo. No sé si hay algo más. ¿Verdad? ¿Algún país invitado? Normalmente las ferias se invitan, por ejemplo, esta, la creo que está dedicada a Perú, ¿no? ¿Usted tiene algún país que está convocado a la feria? Generalmente tratamos de incluir, tenemos muchos escritores dominicanos, que son, hay que decirlo, la mayoría que nos apoyan. Y generalmente elegimos dos, ¿verdad? Uno dominicano y otro extranjero. Tenemos una lista de 10 que todavía no hemos. No, pero tú ya sabes, Chile la creó.
ya pronto la diremos. Y aparte, la otra cosa que voy a decir es que cada feria tiene su dirección, somos distintos, ¿no? Tratamos también de darnos a conocer de una manera distinta. O sea, que si la PUGE, por ejemplo, está haciendo lo de por país, pues nosotros tenemos otro estilo dentro de la directiva de trabajar. Así que, pues, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio y qué amable. Pero doctora, gracias. Estamos corriendo con el tiempo encima. Pues, sí, ¿tú tienes alguna preguntita para mí? Pues, no es pregunta, sino es este. No, es el comentario. Me encanta de que nosotros latinos nos estemos haciendo algo. Porque por allá afuera dice, los hispanos, latinos, y nos quiere sacar del país. Entonces, qué bueno es decir, nosotros, los hispanos, los latinos, estamos haciendo crecer este país. Yo trabajo en un high school. Y cuando yo veo un muchachito que está decaído y que no quiere estudiar, y sabe cómo le hago el espíritu, le hago el ¿sabe qué? Si alguien dijo que nosotros, los latinos, somos o algo que no usó, ¿sabe qué? La mejor forma de mostrarles es educándolos, demostrarles a ellos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Y ellas son el ejemplo. Me encanta porque así las personas que no conocen de eso nos unimos y hacemos fuerza. Me encanta, muchísimas gracias por eso. ¿Ustedes tienen algún libro también? ¿Qué? Sí, yo tengo dos libros ya. De poesía, uno se llama Cuando la tormenta naime, traducido en inglés, y el otro es una antología de un grupo de jóvenes. Yo creo que es un grupo de jóvenes de un pueblo de mi país, de la República Dominicana, que son tantas jóvenes talentosos, pero que no tenían la manera de hacer un libro. Entonces yo lo reuní, lo más que pude a todos, y hicieron una antología que se llama Poesía. ¡Wow! Sí, estoy trabajando en mi tercer libro, para hacer un momentito de ir un pedazo. Y yo, por mi parte, gracias a la inspiración de Letis y también al empuje que me da, estoy trabajando en mi primer libro de poesías. Y entonces, es muy emocionante, ¿no?, esa creación, porque uno empieza como a escribir por gusto, por afición, y luego se va volviendo como. De qué puedo escribir. Y entonces fue, es algo muy emocionante. Y estoy de acuerdo con ella también, yo soy profesora en la secundaria y yo doy literatura. Entonces, tenemos otro proyectito también que estamos trabajando con Berkis para que los estudiantes puedan también poner un poco de su poesía. Y entonces estamos tratando de involucrar a la gente joven. Berkis quizás está en el corazón de su pasión, de me gusta mucho a mí la poesía, pero cómo yo puedo involucrar al joven, a inspirarlo, a que él también escriba, a que pueda dar su punto de vista, porque ellos también tienen mucho que aportar. Entonces, eso es mi futuro. Pues, y abundando un poquito más en esto, pero en peruana, hoy estamos con ellos al frente de texto, ¿verdad? Pero hay que ir mirando, buscando y preparando a quién le van a servir cuando ya lo estén. En relación a la pregunta que existe ahorita sobre si le dedicamos a un país, y que Juana dijo que queremos hacer una cosa diferente. No igual. El año pasado la gente se dedicó a Carlos Aguasaco, que es de Colombia, y allí en mi barrio quedó dominicano, que no se dijo que se le estaba dedicando a un país. Sí. Otra cosa que hacemos, nosotros lo hacemos hace 9 años, hacemos el Festival Internacional de Poesía, el Grito de Dinero. Es un, como una voz a la mujer, un llamado a la mujer a hablar, a no callar. Y lo hacemos durante 9 años, tanto en New Jersey como en Nueva York. ¿En vivo? O sea, por ejemplo, una maratón de poesía, con teatro, música, se da un premio a la mujer al año, se reconoce cada año, una o dos mujeres. ¿Qué es eso? Es en marzo siempre, porque por el periodo de la ciudad de la ciudad. Genial. Ya saben, Berkis, muchas gracias por compartirnos. Así que los escritores, autores que están por publicar, ya publicaron y quieren asistir a la Feria Internacional del Libro, agenden
es el 7, 8 y 9 de junio. Y pues para mayor información pueden ver nuestro video que se va a quedar en YouTube para coger la información que Juana nos brinda. De mi parte, yo les agradezco, muchas gracias por compartir con nosotros. Con esta entrevista ya estamos al final de hoy día. Mañana vamos a seguir entrevistando a más personas, a más autores, escritores que tienen que compartir con nosotros y con todos los que nos escuchan, que nos sigan. De mi parte, feliz tarde. Muchas gracias una vez más y espero que mis compañeras, autoras, psicólogas y maestras se despidan. De mi parte, abrazos, besos desde Trans New York. Muchas gracias por la oportunidad, por la convocatoria que hacen, sobre todo porque se refirieron mucho a todo lo que es el público más nuevo en el planeta y me encanta. Y te quiero decir que ese color que estás trayendo puesto energéticamente es el color de la realización. Así que la Feria de New Jersey tiene una buena directora porque se va a llevar a cabo su lugar. Gracias. 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 Chao. Chicas, nos tomamos una fotito con ellos, por favor, chicas. Ya es la última.